Ahora sí, ahora sí tenemos audio funcional luego de esta presentación. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Espero que tengan una linda tarde. Y bueno, básicamente estamos trabajando para poder lograr mucho, pero mucho sobre la programación. Y este video va a estar pura y exclusivamente dedicado para los chicos de sexto A, del justo José de Urquiza. Eh, turno tarde para ustedes. Bueno, ya que estamos para sexto A, sexto B, sexto C y todos los sextos, todos los sextos, para que no se pongan celos. En realidad, todos los cursos. Porque vos vas a mirar seguramente este video que ya está publicado en YouTube. ¿eh? Así que, bueno, anda a mirarlo. Y te cuento una cosita. Estamos viendo programación en Scratch. ¿eh? En Scratch. Ahí vos vas a ir leyendo abajo los cartelitos que te están apareciendo. ¿Sí? Y bueno, ya sabéis que básicamente tenés la posibilidad de poder estudiar programación con el profe Brandán en tu canal, el canal del profe Brandán. Bueno, también dedicado muy especialmente para todos aquellos que están colaborando con este canal. ¿eh? La profe Guadalupe también ha aportado lo suyo y me ha um, sugerido ponerle un nombre a este proyecto llamado Pelotas Locas pelotas locas. ¿De qué trata todo esto? Ustedes con la programación lo que van a tener que hacer es crear varias pelotas y a esas pelotas direccionarlas por distintos lugares. ¿Eh? Va a estar bueno el ejercicio del día de hoy. Pero si no te suscribiste al canal, vamos a ver, eh, vamos a pegar una miradita, vamos a compartir pantalla para que vos puedas ver básicamente a dónde tenés que ingresar para suscribirte y por qué le estamos dedicando Prácticamente toda la clase del día de hoy a los genios de sexto, del justo José de Urquiza, porque han festejado, eh, han festejado los 600 suscriptores. Vamos todavía, los primeros 600 suscriptores que tenemos aquí eh, en, en el canal del Profe Brandana. Así que bueno, es una alegría muy grande compartirlos con todos ustedes. Eh. Así que mira, te voy a decir cómo vas a ingresar y vamos a ver que estuvimos el día viernes festejando los 600 suscriptores, los primeros 600 suscriptores. ¿eh? Para nosotros es un logro grandote, grandote, y lo festejamos como si fuésemos, que tenemos 6 millones de suscriptores. Eh, así que, bueno, vas a ir al YouTube, vas a escribir el Profe Brandán, o Profe Brandán, como dice ahí, mira, Profe Brandán, Profe Sergio Brandán, ¿sí? Y el primer link que aparece, el primero de todo, es justamente, es el de nuestro canal. ¿Eh? Entonces aquí vas a poner acá y observar ya ha aumentado, tenemos 16 suscriptores más, entonces tenemos 616 suscriptores, pero este es dedicado y es un súper especial, 600 suscriptores. Bien, una vez mostrado esto, acordate que vas a venir acá, a donde dice video, y donde dice video, ahí vas a tener la posibilidad de encontrar todos estos videitos. Aquellos que digan Scratch JR son aquellos que están dedicados para los más pequeños, ¿sí? JR es Scratch Junior. Y para los más grandecitos tenemos Scratch. Siempre que veas Scratch, está dedicado para vos. Y Scratch Junior para los más pequeños. Y los otros son básicamente dedicados para los chicos del secundario, que de hecho también les mandamos un saludo para los chicos del Cristo Rey, ¿sí? El, también el Instituto Luisa María Clarac, y bueno, Instituto Argentinos de Computación también. Sí, todos los chivos ahí andando y por haber. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a encontrarnos con esta pantallita, que es la dirección que quiero que visiten. Y te comento una cosita: este Scratch se llama Scratch Online. ¿Por qué se le llama online? Porque es on -line, en -line. online, on -line, en línea. Online, online, en línea. Quiere decir que no hace falta que vos este Scratch lo tengas instalado en tu computadora, en tu celular, en tu table, en tu tablet, nada, nada de eso. Vos podés directamente entrar en esta página Scratch, ¿sí? Como están ahí, mirá, scratch.meet.edu y automáticamente ingresas en esta página. Para que tengas todas las posibilidades de toda la flexibilidad de las herramientas que te ofrece, Tenés que loguearte, ¿eh? o sea, te vas a, re a registrar la página, después te llega al el correo electrónico una habilitación, haces un clic en el link y automáticamente te accede directamente a la página que yo te estoy mostrando. Cuando eso sucede, tenés tu nombre de usuario acá, podés cargar tu perfil, podés guardar algunas cositas y demás. Pero básicamente tenés la posibilidad de estar logueado y tenés la posibilidad de tener todas las presentaciones, inclusive guardar tus documentos en la web. Arriba, ¿eh? en la nube. O sea que de ahí directamente vos podés guardar tus documentos y poder visitarlos desde cualquier lugar del mundo. Y no hace falta que lo guardes de forma local y llevar tu compu para mostrar tus proyectos, obviamente, ¿no? Así que eso está bueno y es una de las ventajas que tenemos a la hora de poder trabajar justamente con este Scratch online. Vamos a crear pelotas locas, entonces. Vamos a venir a donde dice crear, ¿sí? Ahí automáticamente vamos a esperar unos segunditos Aquí aparece el entorno de Scratch. Fíjate que aquí tenemos el gatito y todas las opciones de la descripción de la pantalla que la hemos ya descrito en uh, video anterior, así que si no lo viste te invito a que lo veas. Vamos a eliminar el gatito primero con el tachito de basura y ahí nos queda automáticamente listo para poder trabajar con un proyecto en blanco. Hacemos clic en esta opción y vamos a agarrar un objeto, en este caso tenemos el objeto de una pelotita. Esta pelotita, lo que vamos a hacer, la vamos a cambiar de color. Vamos a venir aquí a la parte donde dice disfrace y le vamos a poner un color violeta, ¿sí? Para que este color violeta me permita, en este caso a mí, por ejemplo, trabajar con esta pelotita y, y bueno, ahí está, ¿ves? Por ahí tarda un poquito más porque obviamente es en línea, ¿sí? Así que hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a la parte de código. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un fondo. Vamos a ponerle el fondo, vamos a habilitar el fondo, los cuales vamos a tener un montón, y vamos a buscar un fondo que es como un túnel, tipo una especie de túnel, se llama así, neon túnel. Ahí ya tenemos nuestra primera pelotita, que básicamente le vamos a dar nuestro movimiento. Para eso vamos a ir a la opción justamente donde dice movimiento y vamos a ir a la opción donde dice mover. Pero recordad una cosita, ningún proyecto puede iniciar si no tiene la banderita verde. Yo puedo cargar todo lo que quiera, pero si no tengo la banderita verde, no puedo iniciar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a donde dice eventos. Y aquí la banderita verde donde dice iniciar. En, ahí está, mirá. Hacer clic en banderita. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que hagamos clic en la banderita, vamos a tener la posibilidad de ejecutar los pasos y los bloques que se encuentran abajo de este bloque. Mira, por ejemplo, ahí hago clic, banderita, ¿ves? Banderita, 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 muchas banderitas y cada uno de estos va haciendo un paso. Vos después podéis agregar la cantidad de pasos que vos quieras, pero en este caso lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una opción que repita para no andar apretando a nosotros tantas veces. Sí, hay que utilizar una opción de repetir, sí, y repetir por siempre. ¿Ves? Lo ponemos en el medio. Ahí está. El repetir por siempre te permite repetir esta acción muchas veces. Mira, banderita verde, ¡ping! Buenísimo. ¿No lo viste? Bueno, mira, vamos de vuelta. ¡Ping! ¿Ves? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros paramos con el botón rojo. ¿No lo viste? ¿Lo ves? Mira, de vuelta. Banderita verde, ¡ping! Listo. Cortamos. ¿Ahora automáticamente qué vamos a hacer? Vamos a decirle que cuando eh, llegue a esta punta, rebote, ¿eh? que rebote. Y bueno, vamos a ir directamente a casi las últimas de las opciones por aquí. Ahí está. Y vamos a buscar una opción que diga que cuando rebote, veremos, veremos. A ver, vamos a ir a este lado. Vamos a ir casi abajo de todo. Y hay una opción que dice tocar borde y reiniciar sí a ver vamos a probar esta sí hacemos un clic acá y la ponemos ahí abajo vamos a ver si funciona ¿eh? hago un clic tendría que rebotar perfecto buenísimo rebota toca el borde rebota toca el borde rebota toca el borde rebota así de fácil estás programando tus pelotas locas pero dijimos tus pelotas locas hay una sola y estamos hablando en plural, ¿qué pasa acá? Para eso vamos a cortarlo, vamos a crear, vamos a generar varias pelotas. Entonces, aquí donde está el proyecto, botón derecho, duplicar. Botón derecho, duplicar. ¿No lo viste? Botón derecho, duplicar. ¿Te lo muestro de vuelta? Botón derecho, duplicar. ¿Lo entendiste? No, botón derecho, duplicar. Acordate, botón derecho, duplicar y se va duplicando todas las veces que quieras. Y ahora fíjate, empezamos a agarrar y empezamos a acomodar las pelotas locas por todos lados, aquí en distinta secuencia de nuestro túnel, túnel 3D, y ahora fíjate qué va a pasar cuando yo toque la banderita verde. ¡Plim, pla, plim, bla! Va y vuelve las pelotas locas, van y vuelve las pelotas locas. Perfecto, cortamos un poquito y ahora lo que vamos a hacer por ejemplo, podemos, podemos hacer muchísimas cosas, pero el ejercicio este es básico para que vos puedas comprender cuáles son los primeros inicios de la programación basada en bloques, como lo estamos viendo acá. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una de ellas, por ejemplo, y le vamos a cambiar el tamaño. Mira, el tamaño es básicamente 100. La vamos a llevar a un tamaño 80, por ejemplo. Este 80 te va a permitir ahora, fíjate que la pelotita es chiquitita de todas. Y le vamos a dar un movimiento que este movimiento, si haces un clic acá en esta opción donde dice dirección, puede decirle que vaya en esta dirección. Fíjate que va a pasar solamente con esta pelotita. ¿eh? Ahí va, mira. Plim, tom, pim, pam, prim, prom, trem. Mira, ¿ves? Todas siguen una misma dirección, menos, menos la pelotita que le dimos la dirección como nosotros quisimos. Seguimos con el ejercicio. Vamos a hacer lo mismo, pero con todas las otras. Agarramos la primera, vamos a dirección y le damos una dirección por este lado. A la otra, dirección, todo por aquí. A la otra, todas. Trata de darle, obviamente, una dirección diferente hacia el movimiento, obviamente, es para cualquier lado, ¿verdad? Ponemos por aquí, seguimos metiendo las direcciones por acá. Vamos ahora a la segunda fila. Acordate que después vos. Le podés dar el color que vos quieras eh, a cada una de esas, el movimiento. Te voy tirando ideas, ¿eh? te voy tirando ideas y de ahí en más vos podés crear y podés jugar con tu creatividad. Acuérdate que esto no tiene límites. El límite lo pones vos. Bueno, fíjate, ahí ya creo que estamos. Vamos a ver, mira mirá, pelotas locas. Ahí estamos con el proyecto prácticamente terminado. Lo que hay que hacer es ponerle un nombre ahora a este proyecto. Cortamos. Y venimos acá donde dice sin nombre. En este caso le vamos a poner pelotas locas. Pelotas locas. Ahí está. Vamos a ponerlo en mayúscula y en minúscula. Así suena mejor. Está. Pelotas locas. Ahí está. Perfecto. Una vez que ya tenemos pelotas locas, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlo y compartirlo. Acordate que esto vos lo podés guardar. ¿eh? ¿A dónde lo podés guardar? Acá, mira. Podés hacer una copia en tu computadora, o sea, en tu ordenador, como dice ahí, o podés utilizar directamente que vaya a la nube, o sea, guardarlo en Internet. Si vos lo querés guardar en la nube, ¿sí? le pones guardar ahora. Y si vos lo querés guardar ahora en tu ordenador, o sea, en tu computadora, lo pones acá. Mira. Ponéis, por ejemplo, guardar una copia o guardar en tu ordenador. Vamos a guardarlo en, tu, en nuestro ordenador, ¿verdad? Entonces hacemos un clic ahí. Va a aparecer ahora una ventanita que nos va a pedir el nombre. Le ponemos el nombre y ya lo guardamos. Y ese nombre queda guardado ahí. Ah, mira, acá está, mirá, ahí bajo directamente. Y si vos querés guardarlo en la nube, acordate, le pones ahí guardar ahora. Entonces al guardar ahora queda guardado en el lugar donde se guardan todos los proyectos. Que eso para que no se extienda tanto el video, lo vamos a explicar en una próxima clase. Bien, vamos a compartirlo. Hacemos un clic acá, vamos a ir a la opción donde dice compartir y cuando compartimos, fíjate un poquito, en la parte de aquí tenés el proyecto básicamente y te da la posibilidad de copiar el enlace. Este, ¿es ese es el enlace que ya ahora copiamos y te lo paso por WhatsApp. Entonces, ¿a dónde lo voy a pasar? Lo voy a pasar a sexto, ¿eh? en este caso, sexto C, lo vamos a pasar a sexto A, sexto C, vamos a pasarlo a sexto C, ¿eh? el turno tarde 2021, no digo el mejor grupo, porque si no, después se van a poner todos celosos. Y le ponemos, aquí les paso el proyecto de... Pelotas locas. Espero que les guste. Espero que les guste. Apretamos Enter. Y ahora aquí pegamos, control B corta, el proyecto. Que si este proyecto, fíjate, mira yo ahora cierro la página, la cierro, voy a WhatsApp, ¿sí? Entro aquí directamente con este proyecto, ¿eh? O lo copio directamente, selecciono todo, botón derecho, copiar, enlace, y me voy a una página en Internet. Automáticamente lo que voy a tener va a ser justamente el proyecto de, lo, de pelotas locas, pero lo voy a tener directamente desde la página de Scratch. Mirá, lo voy a hacer. Aquí pego en enlace, botón derecho pegar, y ahora cuando se pega, fíjate bien qué pasa. Tenemos aquí, nuestro proyecto se cargó, le damos la banderita, ¡plan! ¡Pelotas locas! Y ahí automáticamente podemos ver cómo está construido nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos el clic acá, donde dice ver dentro. Automáticamente se abre el proyecto y te muestra cómo está construido el bloque de todo el programa para que vos lo puedas modificar y poder hacer lo que quieras. Bueno, espero que te haya gustado. Dejo de compartir pantalla. Espero que nos sigas en el canal. Recordá el canal del profe Brandán, tu canal. Y nos vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima clase. Chao, 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 chao. Chao.